tal, amigos de Más Deportes? Hoy los llevaremos a vivir la experiencia Cam Racing en Glamis, California. Así que prepárense para vivir una experiencia off-road. Red chair, pull in, and then that way you're out of the way. And then that way Ricky can just pull in right now and be done. Okay. Estamos llegando al Camp Racer en Glamis, California, y la verdad es que hace un calor increíble. Nosotros nos vamos a instalar, vamos a acomodar todas nuestras cosas para de ahí ir a dar un pequeño recorrido a las dunas. De este lado, bueno, ya están los carritos aquí. Les van a cambiar las llantas porque las llantas que traen no son para las dunas, para arena, de hecho. Y bueno, de este lado están preparando, pues, que la comida, que las bebidas, dónde nos vamos a sentar. Y acá están los campers, donde vamos a dormir. Y están de lujo, de lujo. Adelante. Puntos claves donde el fin de semana estará explosivo. Veremos todo este lugar lleno de carros, llenos de diversión y llenos de mucha adrenalina. Hoy solamente disfrutaremos del paisaje de las dunas y de un rato de tranquilidad. Segundo día y vean nada más lo que tenemos detrás de nosotros. Son las dunas de Glamis, California, y la verdad es que está increíble. Nos levantamos súper temprano y nos venimos para acá a rodar un ratito. Así que chequen estas imágenes que están fabulosas. Yeah.
Y ahora estamos con nuestros amigos de ASAUL. Él es Marcelo Dancé. ¿Cómo estás, Marcelo? Ah, buenísimo. Muy bueno, gracias. Oye, platícanos un poco cómo ustedes, como ASAUL, se divierten en este tipo de dunas. Oh, está muy, muy padre aquí, primero. La arena, los amigos, teniendo a Camp Razor con Polaris, que son buenísimos para ayudarnos aquí. Están con partes, están mostrando todos los autos nuevos y está, ¿no? Es una experiencia increíble. Todos los años venimos y no se puede perder. ¿Cuál es tu sentir cuando ya estás dentro de dunas manejando? Es como que nací. Pues, sí, no, la verdad que... Es ni sé cómo decirte, porque cuando estás ahí y sentís la fuerza del motor y el ruido, es una experiencia que ni sé cómo explicarla, pero es increíble, la verdad que sí. Nos encontramos con Adrián Oriana. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Te veo bastante bien. Hace rato estuvimos rodando contigo y le das súper. Platícanos un poco sobre tu historia, cómo empezaste. Sí, pues yo corro el carro detrás de nosotros. Corremos en Score, la baja 1000, la baja 500 y todo. Y este fin de semana estamos aquí en Camp Razor con Polaris y Assault. Vamos a ver cómo jala el carro de carreras aquí en los Dunes. A ver. ¿Qué competencias es en las que has estado? Yo corro la clase que se llama Pro UTV, so corro todo Score y Best in the Desert, so todas las carreras así como la Baja 1000 y Vegas Torino y todo. La clase que nosotros corremos es un platform de Polaris, el carro detrás de nosotros es uno de 4 asientos, pero hicimos dos asientos. So. ¿Cuál es la experiencia que te llevas tú de este campamento? Pues realmente estar con toda la familia, con todos los amigos aquí y llegar con todos los camaradas de Polaris y de Monster y todo, pues, y nomás toda una familia, pues, saliendo aquí un fin de semana con la familia y todo, pues. ¿Qué es lo que siente Adrián cuando está dentro de las dunas, ya corriendo? se siente bien, todo abierto, no hay limitadas de velocidad, de nada, pues puedes pegarlo cuando quieras, so, está bien. De hecho, vienes y lo disfrutas, ¿no? Sí, mucho, mucho. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias por la entrevista y mucha suerte el próximo año. Gracias. Gracias. This is Eric Vinot of Privateer Motorsports here with Assault, and just enjoying Glamis for Camp Razor, and just have been having a great week so far out here, shredding the dunes, getting some good footage, and just want to welcome you guys to Camp Razor from Assault UTV.
Queremos. Manuel, platícanos un poco cómo la marca de ustedes se integra a este tipo de eventos y con los pilotos. No, pues de muchas maneras, simplemente creando los accesorios que los carros están usando aquí para la gente que viene a practicar el off-road en las dunas. Y además, pues venimos a probar nuestros nuevos productos, que es una de las tareas primordiales que venimos aquí a darles con todo para asegurarnos de que ustedes reciban un producto de calidad y saber que los productos que estamos haciendo van a poder soportar las situaciones más difíciles del off-road. De hecho, lo podemos ver, ¿no? En la noche con las luces de lo que platicábamos en su taller, las puertas que no se rompen. Sí, no, pues en realidad los hemos testeado todos. Ahorita les va a tocar ver la experiencia de ir a andar en las dunas. Es definitivamente una experiencia que no se puede comparar, pero vamos a poderlos llevar a ustedes con nosotros y van a ver lo que es andar en las dunas con el equipo de Assault. Oye, pues muchísimas gracias por invitar a DX Deportes Extremos y tener esa experiencia. Y nosotros vamos a seguir con un poco más para ver qué podemos encontrar con Assault y, por supuesto, con la experiencia de Camp Racer. Sí, no, claro que sí. Este es un evento de los más grandes que se hace aquí en Estados Unidos. Polaris lo pone cada año. Entonces, para nosotros es un placer tenerlos a ustedes, Roxana, y a Deportes Extremos. Y esperemos de que los sigan a ellos y nos sigan a nosotros, Assault Industries. Y ahí estaremos al pendiente. Manuel, ¿estás preparando todo? Claro que sí, ya llevamos la hielera lista, llena de refrescos. Ya tenemos el ahumador en la parte de atrás del general listo para hacer hot dogs al rato. Y el pan, como puedes ver ahí, ya lo pudimos acomodar. Entonces ya estamos casi listos. Mayonesa, todo. Sí, no, que vean lo que es la experiencia de Glamas completa. Ya estamos aquí listos. Perfecto, vámonos. Llegando a Oldsmobile y vean lo que están preparando. Esto es lo que me gusta del campamento, lo que vives en este tipo de campamentos. ¿Cómo estás, Manuel? Súper bien, aquí preparando los hot dogs para toda la gente. Aparte ya se huele la salchicha, delicioso, ya está el pan, ya está todo para podernos hacer nuestra comida, ¿no? Sí, no, claro que sí. O sea, no nomás venimos a ver aquí a la gente tratar de subir la colina de Oldsmobile, que es la duna más grande aquí en Glamas. En realidad es uno de los lugares icónicos en los que viene todo mundo. Si puedes ver, son la gente que se estacionan aquí, a ver a la gente tratar de subirlo. Hay gente que la hace, ahorita vimos a alguien que se volteó, pero es parte de la diversión y nosotros pues le añadimos algo más con la comida. Un poquito más con la comida. Además,
de que viene mucha gente y todo. El clima está súper agradable. Hace rato hacía mucho viento, pero ahorita ya está increíble. No, gracias a Dios, ahorita se aplacó el viento porque en realidad sí ha estado muy fuerte. Gracias a Dios nos dio la oportunidad de que esto estuviera un poco más calmado el viento y podamos cocinar para todos, ¿no? Perfecto, pues hay que darle a la cocinada porque hace hambre. Y si te gusta el off-road, tienes que venir a Glamas, California. Aquí es un lugar increíble donde puedes rodar bastante y, por supuesto, también convivir con toda la gente. Presentamos Oldsmobile, pero de día, con un gran ambiente. Ahora sí se puede ver bastante bien cómo suben y bajan esta duna que tenemos detrás de mí. Y la verdad es que se pone el ambiente increíble. Vamos a entrevistar a algunas personas a ver qué es lo que opinan de este lugar. ¿Cómo te llamas? Ada. Ada, ¿de dónde vienes? De Tucson. ¿Y qué tal está el ambiente? Muy suave, muy padre, se los recomiendo. ¿Han venido otras veces? ¿Es su primera vez? Casi 10 años. Ah, sí, 10 años. ¿Y cómo lo ves pasando los años? Pues ahora hay puro carro, ya no hay moto. Eso, ¿verdad? Ahora hay más carritos que carro motos. Y más caro todo. Ah, ok. Oye, ¿venías en cuatrimoto, en moto de dos ruedas? Cuatrimoto. Okay. Cuatrimoto. ¿Y qué te gusta más, las dos ruedas o las cuatro? La más adrenalina es cuatrimoto, pero más a gusto en el carro. Perfecto. Bueno, pues síguetela pasando súper bien. Gracias. Cuando estás allá arriba con ellos en las dunas, ¿qué es lo que sientes? Se me reveló la panza. ¿En serio? Pasa, sí. Sientes un hoyo en el estómago. Sí. Y es momento de presentarles uno de los atardeceres más bonitos en Camp Racer, Glamas. Y en este lugar vienes, disfrutas, la gente está muy activa, con toda su familia, con todos los amigos. A Saul está haciendo unos ricos, deliciosos jochos, que ahorita los vamos a ir a probar. Y bueno, te la pasas súper increíble. Es momento de que te decidas y vengas a este lugar y disfrutes de lo que es el off-road. Faltar los deliciosos jochos con nuestro amigo Manuel. ¿Qué onda, Manuel? Nada, nada, aquí nomás disfrutando, tratando de compartir un poco con los amigos aquí en Glamas. Este es un lugar que le llaman The Ledge, que es como la orilla. Esta es una de las dunas más grandes, entonces aquí disfrutando con los amigos, un ratito, entonces estamos todos bien. Perfecto, bueno, pues vamos a seguir disfrutando y ustedes sigan de X Deportes Extremos. ¡Woo! ¡Wow! Thank you.
llegando al Camp Racer Glamis, donde habrá muchos shows, música y, por supuesto, mucha diversión. Todas las marcas se expondrán en este lugar para todos los side by side. Nosotros daremos un recorrido a ver qué tal se pone este show. El Showtime está de locos. Chéquense de este lado. Tenemos un general con un maniquí que está sentado, adivinen en dónde. En un baño portátil. Está de lujo, ¿no? Estaría de pelos que los side by side trajeran uno de estos integrados para todos los chicos que nos gusta el off-road. Pero también tiene un asador integrado que seguro que a mis amigos los regios allá en Monterrey les encantaría. Aquí puedes asar tu carne, las salchichas, la carne de las hamburguesas y hacer la fiesta total en el lugar en donde estés. La verdad es que está increíble. Este carro lo trae a Sault. Y bueno, nos vamos del otro lado. De verdad que está de locos. Bueno, hay de todo, unos de muchos colores, cromados, bueno. Y de este lado tenemos uno muy especial, el de Star Wars. ¿Qué tal? Una nave. Está increíble. De verdad que está completamente transformado. Hasta la musiquita trae. Chequen. El volante dice Star Wars, los sillones tienen la carita. Bueno, está increíble. Ya veremos qué es lo que hace en el Showtime. Y así como estos, muchísimos que los van a ver en un ratito. No, it was the little boy that jumped over the river aqueduct, or as you guys call it, the Glamis Canal. So I'm a professional UTV driver, and this is my Razor. So we're out here with Renegade and Assault for Camp RZR, and we're about to do our show and shine at the show here. And if you guys want to ask, so why I love off-roading so much is the adrenaline of the full speed and having so much awesome sponsors parts on my car, and getting to rep my sponsors is the most important part. So come check this Razor. So these are my sponsors, Assault, Dynojet, and as my other, as Renegade here at the Show and Shine. So thank you guys. Hi, my name is Andrew Buck, the owner of Buckshot Racing, and we make off-road tank cars. This is our new X2M, which is a smaller version of our big X2, which makes 1,800 horsepower to the rear wheels. Right now I have it on the lowest boost setting, which is about 1,200 horsepower to the wheels. Coming to the dunes, since I was about 18 years old, started out coming out here on three-wheelers, you know, then quads, dirt bikes. I went in my friend's sand rail and I hated it. It was terrible. It was low to the ground. So then I decided I think I can build a better sand car than what's out there, and I built cars using a V8, longer suspension travel, higher in the off the ground so you don't get sand in your face. And now they've evolved to these cars, which pretty much look like a regular car. So this car is pretty amazing. I mean, if you like driving, this is like an experience you've never experienced. I mean, I've got guys that have driven Formula One cars, Indy cars, NASCAR, and they get in one of these machines and they just can't believe the performance, the acceleration. It's like nothing else. I mean, it's just, you can put all that horsepower to the sand with the paddle tires and really use 1,200 horsepower, whereas you try and use that in the dirt, you just spin the tires, the street, it's too much. So out here, if you want a real driving experience, this is where you get it. Y con esta increíble vista vamos a despedir este programa para Más Deportes después de 5 días fabulosos en Glamis, California. Me despido de ustedes, yo soy Roxana Suárez para Más Deportes.